Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Loli Encantada para los que no me conozcáis. Y bueno, hoy vamos a hablar de Telegram, ¿vale? Porque ya sabemos que el futuro de WhatsApp está un poco incierto, ¿vale? Todos los que nos dedicamos a seguridad, informática, telecomunicaciones, etcétera, lo sabemos. Así que bueno, incluso yo creo que a día de hoy usuarios normales también. Porque como ya sabéis, pues bueno, hay varios vídeos en los que os explican de que WhatsApp quiere un poco meterse en la privacidad de donde no le llaman, así que, en fin, bueno, ya os dejaré algún vídeo que lo explique bien porque yo esto soy muy mala. Así que vamos a ello y bueno, vamos a hablar de varias cosas, sobre todo de seguridad, ¿vale? Me explico por qué digo de seguridad. Primero vamos a ver las sesiones activas, ¿vale? Lo que nosotros tenemos activado, es decir, si lo tenemos en varias cuentas o no, ¿vale? Yo en mi caso tengo dos ordenadores y tres teléfonos conectados, por eso me sale 5, ¿vale? Muy importante tener esto en cuenta porque si tenemos sesiones activas puede ser que nos hayan cogido el teléfono y nos hayan puesto el Telegram en otro teléfono, o sea, es decir, que nos están viendo los mensajes, en otras palabras, ¿vale? Súper importante tener mucho cuidado, ¿vale? Si vemos una sesión abierta, cogemos y la cerramos la sesión, ¿vale? Muy importante, le pinchamos ahí y aquí nos pondrá cerrar sesión y papá. Vale, lo primero de todo para llegar a ese menú, ¿vale? que yo me he adelantado, le damos a la esquina superior izquierda y tendremos ahí como unas rayas, iremos a ajustes y de ajustes iremos a privacidad y seguridad. Vale, muy importante el tema del código de bloqueo, ¿por qué? Esto es como una, bueno, sí, es una contraseña realmente, Loli, no me jodas. Bueno, es una contraseña, ¿vale?, que nosotros le vamos a poner para evitar que nos cojan el teléfono y haya sesiones activas. Me explico. Para que yo cuando tenga mi móvil sin usar, esto se bloquee y diga, no, no puedes entrar porque tal. Para que no cojan el código que te pide Telegram para poder ponerlo en otro teléfono. Porque te llegará como un codiguito aquí en esta parte, ¿vale?, en el cual te dicen el código y tú tienes que poner ese código y bueno, y haces la sesión, ¿vale? Bueno, el caso, que para evitar eso ponemos un código, ¿vale? Yo en mi caso tendré que quitarlo, ¿vale? Así que lo voy a quitar, he puesto uno súper sencillo para acordarme porque si no se me pira la pinza y se me olvida. Así que vamos a darle a activar código, yo voy a poner 1010, por favor no me seáis tan obvios porque es lo primero que vamos a pensar. Vale, yo como este ordenador no lo coge ni Peter porque vamos, no lo dejo ni de puta coña, o sea, bueno, lo podéis entender, ¿no? Así que bueno, yo os aconsejo mucho el autobloqueo en un minuto, ¿vale? Por favor, ponerlo, porque si tenéis algo que ocultar, mejor ponerlo que no. Vale, vamos a la verificación en dos pasos. Vale, esto es súper importante, aunque yo nunca lo pongo, ¿vale? Pero yo lo reconozco, que esto te dirá que necesitas otra contraseña para iniciar sesión. Es decir, por ejemplo, el código este que os digo que os llega a Telegram y luego un extra como un SMS a tu teléfono, ¿vale? Que si, bueno, si la tienes justamente en tu teléfono y él tiene tu tarjeta, pues jodidamente lo llevas. Pero bueno, todo sea seguridad, ¿vale? Que yo, sinceramente, pienso que esto tendría que ser por correo. Pero bueno, es que en el correo te puede pasar tres cuartas de lo mismo. Y no quiero decir que no sea buena idea, porque a lo mejor no le da tiempo a cogerte el teléfono tanto tiempo y le puedes pillar, no sé si me explico, pero bueno, vamos a dejar ese tema y ahora vamos a otro. Vale, por ejemplo, también me habéis preguntado alguna vez si aquí en Telegram, pues bueno, se puede borrar en dos sentidos. Sí, podemos borrar en dos sentidos, ¿vale? Pinchamos con clic derecho a, por ejemplo, este chat y ponemos eliminar chat, ¿vale? Y también se nos eliminan los mensajes, ¿vale? O sea, se elimina absolutamente todo. Pero ya lo elimine yo o lo elimine la otra persona, se nos borra para los dos. Es decir, que yo no voy a tener conversaciones, pero él tampoco. O sea, que esto está bien para gente que, bueno, pues que es infiel a otras personas, ¿vale? No lo incito, pero bueno, es un método de seguridad y supongo que hay que saberlo. Así que bueno, yo en mi caso lo voy a eliminar. Y bueno, me quedan aquí 80 grupos, así que bueno, no sé lo que voy a hacer con ello. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Ahora os dejaré con la versión de iOS y con la versión de Android. Un besito. Vale, ahora lo vamos a hacer con iOS
¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación de Telegram, ¿vale? Nos meteremos en ajustes, ¿vale? Pincharemos en ajustes, después nos iremos a privacidad y seguridad y bueno, en privacidad y seguridad buscaremos lo que pone código y Touch ID, ¿vale? Una vez ahí, pues bueno, pues hacemos exactamente el mismo paso que hemos hecho con el WhatsApp en PC. Y bueno, aquí nos van a pedir un código de 246, ¿vale? Así que bueno, yo le he puesto 10, 10, 10, como en el anterior, pero tres veces, ¿vale? Así que bueno, lo siguiente sería pues simplemente verificar que aquí nos ponga desactivar código y cambiar código, ¿vale? Una vez que lo tengamos, pues sabemos que lo hemos hecho bien, ¿vale? Y bueno, pues simplemente cuando vayamos a desbloquear el teléfono, nos pedirá todo el rato lo que es la contraseña adicional de nuestro Telegram, ¿vale? Así que bueno, con esto, si cerramos, pues bueno, pues veremos que otra vez nos pide el código. Así que bueno, aquí ya lo tendríamos en iOS. Ahora vamos a Android. Simplemente pues le buscamos la aplicación de Telegram, pinchamos en como las rayas estas que hay por aquí, que parecen puntos, le damos ajustes, privacidad y seguridad y código de bloqueo, ¿vale? Es igual que en Windows, así que bueno, yo le he puesto 10-10, ¿vale? Simplemente para hacerlo fácil y bueno, lo que os comentaba antes de ponerlo siempre a un minuto o intentar ponerlo siempre en un minuto. Aquí en este caso se puede desactivar. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos finalizar el vídeo y simplemente sería así, ¿vale? Nos pediría la contraseña 100%.